¿Es posible un México digital o un gobierno digital? Mira, se trata de tener la voluntad. Si la cabeza quiere que algo suceda, el cuerpo responde. A lo mejor no siempre te responde bien porque el aparato de gobierno es un ente exageradamente obeso. Por eso la tecnología es una extraordinaria aliada para la transparencia, para la rendición de cuentas, para la eficiencia en el desempeño y sobre todo para la rapidez del resultado. Por eso le estamos apostando mucho a Monterrey como ciudad digital. Por eso creamos la primer Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto en la historia de la ciudad de Monterrey. El 4 de agosto, si todo sale bien, lanzamos nuestra ventanilla única digital de trámites y servicios. El legado que le queremos dejar en esta administración a la ciudad de Monterrey es que los 186 trámites y servicios que el día de hoy se pueden acceder con el municipio de Monterrey se puedan hacer de manera 100% digital desde la comodidad de tu casa.